Cristiano Ronaldo, nacido el 5 de febrero de 1985 en Portugal, mide 1 metro con 87 centímetros, juega siempre con el número 7. Es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo. Ha ganado 5 balones de oro. Es el máximo goleador histórico en la selección portuguesa con 85 anotaciones. Es el máximo anotador del Real Madrid con 450 goles. Máximo goleador histórico de la Liga de Campeones con 127 anotaciones. Cristiano Ronaldo es el jugador que más veces ha ganado el premio UEFA al mejor jugador de Europa en 3 ocasiones. Ha disputado 4 Eurocopas y 4 Mundiales, entre muchos otros triunfos y reconocimientos. Precisamente el colombiano Juan Guillermo Cuadrado logró una camiseta del astro portugués autografiada. Hola mi gente de Ocaña y de Formadores Fútbol Club, aquí les mando la camiseta autografiada de Cristiano. Que la disfruten y bueno, que se la pueda ganar el mejor. Un gran abrazo y muchas bendiciones. La camiseta de Cristiano Ronaldo se encuentra en Ocaña bajo los cuidados del directivo y entrenador de Formadores Fútbol Club, Hamilton Martínez, para rifarla entre los seguidores del mundialista. Y ahora tener la magnitud de tener algo tan importante, algo invaluable, que es la camisa de Cristiano Ronaldo, ¿no? Con 1.000.000.000 no la conseguís. La camisa de pronto sí, pero a Cristiano Ronaldo no lo conseguís para que te firme con puño y letra como lo hizo. Por eso te digo, es algo invaluable, donde me han escrito hasta árabes a que si le puedo vender la camisa. Le digo que no, en mi pueblo también se enojaron, en Medellín, que por qué no para allá. Como te dije, es un premio para Ocaña. ¿Quién no quiere una foto? ¿Quién no tiene un autógrafo? Y ahora más la camisa de él, autografiada por él, con puño y letra de él, ¿no? No lo vas a conseguir, es casi que imposible conseguirlo. Entonces, la vamos a rifar solamente para recoger fondos para la fundación. Solamente 100 personas van a tener la oportunidad. Es una rifa que estamos haciendo donde el número vale 100.000 pesos. Únicamente 100 boletas. 100 personas van a tener la oportunidad. Y como te dije, es algo invaluable. ¿Cuánto crees que puede valer la camisa nacional? La de Millonarios. Ahora te la venden sin número. Te la venden sin autografiar y ahora la firma de Cristiano Ronaldo, la camisa de la Juventus. Malo para conseguir la camisa de la Juventus sin la firma, son 10 millones de pesos que te valen los pasajes a Europa, ¿no? Entonces, mira, Ocaña, 100 personas de Ocaña tienen la oportunidad de tenerla, ¿no? Formadores Fútbol Club Juan Guillermo Cuadrado, bajo la orientación en Ocaña de Hamilton Martínez, busca fortalecer procesos y mostrar jugadores a nivel nacional en clubes profesionales, por lo que se requieren fondos para estos proyectos. Los fondos de esta camiseta van a ser para seguir ayudando a los jóvenes de Ocaña, porque como tú sabes, nosotros realizamos muchos viajes donde vamos a mostrar todo lo que estamos trabajando con estos jóvenes aquí en Ocaña. Vamos y hacemos partidos de gran magnitud para que ellos puedan, para que puedan fichar a estos jóvenes. Como ya supiste, hace un mes estuvimos en la ciudad de Bogotá jugando partidos amistosos contra Millonarios, Deportivo Cali, Equidad, y también tenemos nuestro equipo en Medellín. Tenemos nuestro equipo élite. La fundación de Juan Guillermo Cuadrado ya tiene equipo élite en la liga. Y también para allá promocionamos, para allá tenemos ya también jóvenes. Y la idea es esparcirnos por todo Colombia y por el mundo. Ya creo que Cuadrado, con la fundación principal, está viajando con muchachos a Europa. El empresario de él tiene los ojos puestos en esos muchachos también, ¿no? Y quién quita, yo, el sueño mío, Gabriel, yo como te dije, como siempre lo digo, es ver a alguno de estos muchachos siendo grande, siendo un Juan Guillermo Cuadrado más grande que él todavía, ¿no? Las personas que deseen adquirir la boleta y buscar la oportunidad de quedarse con la camiseta autografiada por el mundialista Cristiano Ronaldo, lo pueden hacer en su oficina en la avenida Francisco Fernández de Contreras, diagonal a la parroquia de Fátima, o al celular 316-5066-495.